18 más descuentos en Montevideo. Mejor Argentinos Juniors, como a lo largo de todo el partido la maneja con circulación, o mejor dicho, buena circulación de pelota en el ataque. Balón que llega por abajo para Ábalos, devuelve de primera, devuelve mal. Roba Cándido, se la queda de Alessandro y ya lo veo Campo por derecha. Brian la deja correr y va a arrancarlo, corren de atrás. O Campo la tira larga y ansia ese espacio y cambia el ritmo y acelera y ahora se frena y la protege y tiene Campo de frente. Panorama abierto para el 7 que la sirve para Vergesio. El área, Gonzalo, que sí. ¡Gol! Izquierda para Ocampo, que acelera, que se frena, que levanta la cabeza y no tira un centro, sino que pone un pase elevado para Vergesio, que se filtró, controló y definió ante la salida de Chávez. Casi 30 del complemento, Nacional encuentra la ventaja y el gol de la tranquilidad. Vergesio dice Nacional 1, Argentinos Juniors 0. Y se juntaron los tres que se tienen que juntar. Dale Sandro, primer pelota que agarra solo, mete un pase exquisito para Ocampo, carrera, lo mira, se frena, se la pone donde debe, y Vergesio, que había errado dos, no puede errar más de dos. El tercero fue adentro. Golazo de Cololo. Aquí la pelota otra vez, la tiene Nacional por izquierda, el centro es bueno, el segundo palo, saca el fondo de Argentinos, le quedó Ocampo, le dio de primera. ¡Gol, Brian! ¡Gol! Alexis Ocampo, para ahora sí darle tranquilidad absoluta al tricolor. La cazó de primera en el rebote, el balón fue al medio del arco, pero el arquero tenía un par de piernas en el medio. El mérito de Brian es acertarle al arco y ahí está la ventaja definitiva de Nacional. Nacional 2, Argentinos Juniors 0. 38 segundo tiempo. Brian Ocampo lo merecía. Notable otra vez Ocampo, la figura de la cancha y la figura de Nacional en la Copa. Lástima por él que este gol no va a servir para demasiado, pero realmente asistió en el primero, hace el segundo y jugó un partido bárbaro, en crecimiento real, el señor Brian Ocampo. Golazo de Cololo.